La Subsecretaría de Producción realiza plantaciones en distintas plazas de la ciudad para decorar lugares públicos y embellecer la visión de la comunidad. Aquí el Subsecretario de Producción, Jorge Cereceda, nos brinda detalles sobre el paisajismo de la ciudad, tarea que realiza conjuntamente con la paisajista Clara Ocampo. Comenzamos hace varios años tratando de hacer un marco de que quede un espacio que sea para el paseo, como dice la palabra. Que haya amplitud de espacio y que hayan especies que sean resistentes para sombra y que impacten a la visual. Se pusieron palmeras, las canadienses que se pusieron sobre 9 de julio, se van a poner ahora, las mismas que están sobre el lado de Rivadavia, de la calle Rivadavia. Se trata de, según la paisajista que nos está asesorando, en tratar de tener una armonía, una sincronía de espejo, que sea un orden visual y que no tapemos lo que es famoso acá a nivel de La Pampa, que es el espacio, que uno vea con extensión a partir de algunas especies. Se respetaron las que existían, tenemos los ombú que se respetaron y se plantaron otros nuevos, se respetaron los álamos que existían ya en la calle Alcina, y se van los frenos que existían sobre el lado también de Rivadavia, y se van agregando otros tipos de especies para enriquecer el lugar. Todo lo que es el perímetro se erigió al final el tilo, por considerarlo emblemático a nivel de la provincia de Buenos Aires, en La Plata más que todo, a pesar de que se quejen de la alergia, que va a haber gente que se aqueje, pero el aroma, la flor, la silueta que tiene el árbol genera en un espacio amplio una gran atracción paisajística. Después se eligió las catalpas para los paseos, por ser una planta globulosa, que con formato distinto a todas las demás, y que produce una flor explosión de flores en primavera, y genera una hoja muy alta, muy amplia. Después se fueron colocando también acacia, pero se eligieron las rush para cambiar un poquito la casa, lo más que vemos en la zona, que es la blanca, y generando algunos ambientes como que habían vías abandonadas, trechos de vías que no podíamos extraerla, no quisimos extraerla, mejor dicho. Dejar un poco ese ambiente y crearle alrededor un espacio distinto para que la gente pueda el día de mañana sentarse a leer, tomar sombra, tomar mate, tener un espacio distinto a nivel de todo ese conglomerado. A nivel de la pista de skate, bueno, le pusimos algunos sauces eléctricos como para que los chicos que estén en ese ambiente se sientan identificados, algo más distorsionado, más real a los chicos, más rebelde. Y hemos colocado algunas bandas de la Islander, que son los que ustedes ven como pinos, que yo digo para que la gente lo entienda, que son perennes, que siempre lo hemos puesto sobre el lado sur, como para parar un poco lo que es el viento frío y el avance de tener una cierta protección perimetral. Después alrededor de los juegos también se han colocado especies que tengan flores en verano y muchas margaritas alrededor como para darle color. Y bueno, al medio que hemos traído también los robles de los pantanos por el tipo de terreno que es muy inundable y no fácil de que prosperen plantas ahí, se eligió ese tipo de especie como para generar colores por especie de año. O sea, en otoño, que quede todo colorado, va a generar un foco de atracción en ese tipo de especie. Y está mezclado con otros tipos de árboles como abeto, que son verdes todo el año. Entonces generan contrastes y atracción en distintas partes del año para generar un foco distinto.